Cuando se deforesta y el bosque primario desaparece, es imposible recuperarlo. Ni el mejor proyecto de reforestación o restauración puede recuperar la diversidad y complejidad de estos bosques y los servicios ecosistémicos que nos brindan tanto a nosotros como al planeta entero. El bosque amazónico es un complejo sistema que ha evolucionado por millones de años. En este bosque encontramos árboles madre que están aquí presentes antes que los europeos llegaran a América, es decir, tienen más de 500 años de edad. Si desaparecen, la pérdida es irreparable. Por eso en Arbío apostamos por la conservación de estos bosques. Para frenar la deforestación, el primer paso es saber cuánto bosque existe y dos, detectar la deforestación a tiempo, cuando recién se está iniciando. Pero esto no es tarea fácil, sobre todo por la poca accesibilidad del bosque amazónico. El monitoreo por tierra, por río, toma mucho tiempo, es muy costoso y peligroso. Solicitar reportes de deforestación al Estado peruano o a programas de monitoreo grande toma mucho tiempo, y cuando se tiene la información, ya se ha perdido mucho bosque.